Buenas, acá estamos en una. Buen miércoles para todos. Qué miércoles lluvioso, miércoles que me costó muchísimo arrancar, pero por suerte tengo acá el apoyo y de conductores invitados tenemos a Sofi Martínez y a Luquita. Hola. Un aplauso para ellos. Ay, vinimos con la lluvia. Mal. Estamos como perezosos. Sí, yo entré y lo primero que le dije es lo que me costó hoy. Ay, sí, a mí también. Lo que costó hoy arrancar el día. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos dándole batalla a esto. Está bien, sí. Porque la gente, vale, viste, nos pide, quiere entrenar, quiere. Mira, Sofi, saludos de Salta, te están diciendo. Ay, un beso grande. Salta, qué lindo. ¿Vos sos de Salta, no? No, yo soy de San Cayetano. Ah, San Cayetano. Cerquita de Salta. Cochea, no, Salta nada que ver. Salta nada que ver, pero vos te Salta igual. El chabón quería meter a Salta. El chabón era Salta. Qué ricas empanadas en Ay, Salta. Ay, las salteñas. Sí, sí, muy bueno. Bueno, acá estamos. Luquita, ¿cómo estás tanto tiempo? Yo te vi el sábado igual, ¿no? En la milla urbana, recontra feliz y contento. ¿Será que yo voy en contra de la gente? A mí, nublado y con lluvia y con frío así, me encanta. ¿Te gusta? ¿Para, saliste a correr hoy a las 2 de la mañana? ¿Seguro? No, mañana, me toca temprano. Pero arranqué temprano. Me levanto y digo... Me motiva una banda, mira, Luquita. Y lo veo y digo, ¿de qué me quejo? Yo me levanto a las 7, a las 2 de la mañana se esté corriendo. Sí, 30 kilómetros. Pero aparte un montón, no es que va y dice, bueno, voy, corro 2 kilómetros, 10 kilómetros. No, si me levanto, me levanto a hacerlo 20. Me motivas, Luqui. Yo realmente me levanto y digo, listo, si él entrenó, hay que salir como sea. ¿Y vos, Sofi, qué anduviste haciendo? ¿Y yo qué anduve haciendo? Mucho trabajo esta época. Vi que estuviste de viaje. Ah, no, por tu pueblo, ¿no? Estuve de viaje, pero por mi pueblo. Eso lo hacés como para desconectar un poco, ¿sí, no? Totalmente. Y aparte, como trabajo todo online, me permite decir, bueno, me voy a mi pueblo, entreno de otra manera también allá, porque es muy tranquilo, para la bici, para todo, es excelente. Sí. Así que sí, ¿viste? Sí, es verdad, es como que agarrás y decís, bueno, vuelvo un cable a tierra, viste, que tiene Totalmente. Uno, es como que decir, arranco de, me reseteo. Total, okay. Sí. Me agarró, dijiste, ¿tenés todo online ya? Todo online. Consultorio. Uy, eso es buenísimo. Estático fijo, ya no, donde yo... Nada. Ey, bueno. Estaría un día, dale un tip porque, wow, que tu sí. trabajo, o sea, la de nutricionista. Es que hoy creo que ya la mayoría 100%, están, y estoy por salir, ¿no? Sacar una membresía ahora. ¡Epa! ¡Epa! Para, ¿cómo es la membresía? ¡Epa! Véntela, ya que estás acá, tiralo. 2025, el 1 de enero, es okay. como un curso online que se va a ir renovando mes a mes. Sí. Y bueno, nada, con lanzamientos exclusivos mes a mes. Para, ¿y curso vos decís de nutrición? De nutrición, ¿sin sí. ser nutricionista yo me puedo anotar en ese curso? Obviamente, sí. Para saber más que nada los principios de nutricionales, bien. Cómo armar una dieta, entre comillas, okay. cómo armar tu plan alimentario, cómo conocerte a nivel metabólico. Me gusta. Y demás. Me copa. Sí, bueno, Sofi, hoy nos trajiste una columna. Y no, vamos a abrir la columna hable... de Sofi, la apertura. ¿Cómo le podemos llamar? La... El consultorio Nutritips. De Sofi. El consultorio de Sofi, Nutritips. Me gusta. Ahí está. Bien, vamos, que el público vote a ver cómo le ponemos bien, a dale, esto. ¿Cómo le ponemos? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, cómo nos manejamos con sí. reuniones sociales, acontecimientos, fiestas, que es lo que también veo hoy en día en el consultorio. Sí. Sí, que uno por ahí se embucha de comida. Es que o ahora empieza... compensaciones. Sí. Hoy, digamos, empezamos... fiesta de fin de año de laburo, fiesta de fin de año con los amigos, con fiesta de fin con de año niños. Con los vecinos, con esto, con los niños, que el viaje egresado. Totalmente. Que para fiesta de fin de año más Navidad. Sí, sumada a Navidad, más o año sea, nuevo. Son 2 semanas, son 15 días de pura vorágine, vorágine de comida. Y de cosas ricas. Todo está rico. Bueno. Pero bueno, lo ideal acá es encontrar ese equilibrio que uno también tanto busca para poder también cumplir sus objetivos, ¿sí? No irse al otro extremo. ¿Y cómo se encuentra ese equilibrio? Por ahí lo que a mí me gusta aconsejar es, en primer lugar, no hacer compensaciones. Vieron que a veces bien. Decimos, bueno, hoy no voy a comer en todo el día, voy a comer nada más una manzana porque sé que a la noche tengo reunión social. ¡Error! Llegás con más hambre. Bien. Cuando hay hambre, generalmente... Lo que sucede es que terminamos comiendo más y embuchándonos de comida, porque llegamos con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucho deseo. Entonces, manejarlo como lo habitual y tener en cuenta que la comida no sana es parte de nuestra vida diaria. Entonces, bien. Como amigarnos okay. también con esa comida, alejarnos de la mesa. Vieron que en las reuniones sociales a veces estamos así. Sí. Y estar así y con toda la comida enfrente la te hace ahí. Llevar... Te tienta. Al picoteo. O sea, exacto. Okay. Hay una tentación entonces, inconsciente de estar todos juntos. Vos decís como me alejo, hacer de... me siento sí. tranquila, me hidrato, me concentro en la charla, que ese alimento no nos provoque ansiedad todo el día, que pase a un segundo plano. ¿Sí? Que sea un acompañamiento del momento, pero no el momento en sí. Vieron que no sé si les pasa que uno dice, voy a merendar con fulanito. Sí. Y en realidad tendríamos que cambiar esa frase y decir, con fulanito voy a merendar.
¿Me explico? Porque si no ponemos... ¿Por qué lo tiramos de...? Como la prioridad es ir a merendar con... Exacto. Okay, okay. Digamos, nosotros somos como el complemento de la merienda. ¿Y por qué lo decimos? ¿Es verdad? Totalmente. Es como que todo se centra en la comida. Sí. Cuando en realidad lo que tenemos que centrarnos es en la charla, en el diálogo y que la comida acompañe ese momento, pero que no sea el centro de ese momento. Es complejo porque es un estímulo de placer propio. O sea, sabemos que nuestro mundo al principio pasa por el seno materno y la alimentación por la boca. O sea, hay un tema de placeres. Entonces, la alimentación, encanto, la cena, almuerzos y todo lo que tenga que ver con comida, hay un placer. Sí. O sea, vamos, seamos sinceros, comés un chocolate. Te da placer. Olvídate a nivel hormonal dopamina. Lo que se libera. Sí, totalmente. Entonces, hay todo un temita con eso. Sí. Y que estés tirando este tip, que justamente estamos en la cena de fin de año, charlemos en una mesita al costado, no específicamente con todo ya en la mesa. Lo que me pasa a mí, no sé si le pasa a ustedes, a ver. Es el hecho de que, che, esto es una vez en el año. No sé, pollo relleno, ¿qué le voy a decir? Claro, que no? Por eso, pero no a veces... Sé. Lo que sucede es que no terminamos ni disfrutándolo. Comemos tan apurado. Tan apurado. Como si fuera el fin del mundo. Claro, realmente y como se si fuese termina... La última comida que vamos a comer en el año. Sí. Es como... Che, si yo tengo un miércoles ganas de comer pollo arrollado, ¿por qué no voy y me lo hago? A mí me pasa como mucho, mucho. No dejarlo para el fin de semana y decir, bueno, ese helado que tengo ganas, por ejemplo, el miércoles, me espero hasta el fin de semana. Porque esa restricción, tal vez, a la larga, provoque que haya un exceso el fin de... Y... ¿Cómo impacta esta forma? Yo lo, pues ya lo vengo viendo hace un par de años de esta manera, pero a ver, decime si me equivoco. A ver. No es lo mismo pecar, comer mucho al mediodía, que tengo movimiento, a la noche. Totalmente de El acuerdo. Cuerpo va a reposar. Y por lo general, Navidad, Año Nuevo es y las la fiestas noche. Es a la noche. Es la noche está lleno de alcohol, de comidas muy calóricas, todo. Irme a acostar con toda esa pesadez. Uy, te mata. Sí. ¿Por qué a mí me cambió un poco la vida el deporte? Porque yo sé que, y me dicen medio antifiesta, pero yo sé que el 31, pues, cena de fin de año, me tengo que acostar temprano porque el otro día me voy a levantar a pedalear. Está todo vacío, claro, entonces claro. Como que no me puedo es matar. Es lindo salir a esa... No, yo lo amo. Te juro, no hay nadie. El airecito fresco de la vos mañana. Vos que pedaleás con, tipo, o sea, en medio de la nada como yo, sí. No hay nadie. Sí. Entonces estás seguro. Son las 9 de la mañana y no hay nadie. Estás feliz. Sí. Sí, eso es verdad. Ahora, pero qué importante lo que decía Lu, esto de, y hasta incluso pasa mucho, me restrinjo todo el día y después en la noche atracono y embucho. Eso, y es peor. Yo lo hago mucho eso, ¿eh? Y cuando el cuerpo tiene me que pasa en Navidad, reposar, ¿entendés? ¿Viste? Ponele, digo, bueno, en Navidad, el 24, no como nada, a lo sumo, como dijiste, una manzanita, algo como para parar la ansiedad, pero a la noche agarro claro. El cero. Después terminás. A mí me pasa que voy con tanta expectativa que después como menos de lo que la lo cabeza que pensó que iba a comer. Exacto, pero comé más con el pensamiento. ¿No te pasa en el asado? Sí. Que vos decís, uy, entre el humo, te tomás un fernecito, todo, y después comés dos pedazos de carne y me llené. Bueno, ¿sí? pero mira, ¿sí? te agarro a vos ahora como ejemplo porque me encanta lo que haces. ¿Cuántas veces fuiste al Movistar a ver un recital de lo que te gusta a vos? Al mediodía. No, al mediodía no nunca. Hay. No. Y la comida del Movistar es termina el otro día muy mal. Bueno. Claro. Y aparte es riquísimo, también, pero estar conectado muy mal. Con uno y decir, che, esto lo voy a disfrutar 5 minutos, pero el otro día me va a sentir pésimo. Entonces, conectarte con ese alimento, comer despacio, tranquilo y decir, bueno, hasta acá estoy bien, estoy saciado, lo disfruté, disfruté también del momento social y esto no va a repercutir en mi semana. Bien. Y como ir tomando esos tips, ir probándolos también en la diaria, es a prueba y error también. También una de las cosas que pasa, que a muchos alumnos le pasa, es el ir a comer a tenedores libres. Tipo, en Movistar Arena lo que tiene es eso. Y ya redondeo, porque me están diciendo redondear, pero me gustó mucho lo de cuando entras a un lugar donde tenés la comida ahí, totalmente libre, y también se te pasa, uy, hay sushi, y bueno, sushi no como todos los días, voy a comer. Uy, pero hay una empanadita. Y empiezas a mezclar. Yo entendí de que la mezcla me mata. Y sí, exacto. Ahí tenés que realmente ser consciente y decir, che, ¿qué realmente quiero comer? Eso iba. Como me pasó, conectarme conmigo. Dijiste tal cual. A mí me pasó en México en el All Inclusive, que era todo libre. Peligroso. Y yo elegí o comida o alcohol, y obviamente mi tendencia es más al alcohol, porque está el que me gusta a mí. Okay. Así que era todo pollito a la parrilla, pero por cantidades. Pero y después, me tomaba el alcohol que yo quería. Él no estaba ahí. Después ya estaba como para. Bueno, hoy tenemos un programa muy cortito. La verdad que la columna daba para hablar un montón. Igual a Sofi la tenemos cada 15 días y va a volver. Y las fiestas recién las tenemos en 3 semanas. Falta, así que podemos seguir al chat
todas las preguntas que van haciendo, después se las vamos a ir respondiendo, pero tenemos un gran invitado. Pero antes, si estás a punto de encarar un proyecto, LoopTalk tiene las herramientas para acompañarte. ¿Tenés que usar un taladro para armar un mueble? LoopTalk lo tiene. ¿Querés una motosierra para cortar unos troncos? LoopTalk lo tiene. ¿Necesitas una soldadora para arreglar la reja de tu casa? LoopTalk lo tiene. Así que conocé su amplia variedad de herramientas y desafiate en cada proyecto. Seguilos en Instagram y en TikTok como LoopTalk con doble F ahí y conocé todas sus novedades porque LoopTalk, herramientas con potencia, papá. Ahí estamos y tenemos ya al invitado de lujo que ya lo llené de mensajes, cuándo venís, que el consultorio lleno, que los pacientes, todo. Pero hoy vino y acá lo tenemos a Damián. Pero qué placer. ¿Cómo andás, Dami? Hoy me tomé el día. Bien. Gracias a bien. Vos. Te veo como deportivo. A verme de ambos. Bien, es verdad. Primera vez que me ves sin ambos, entonces. Te presento acá a Sofi, a Luque. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo como conductores invitados. ¿Cuántas preguntas tengo? Sí, ¿no? Muchas. Y cuando le dije el tema que va a traer Damián es plasma rico en plaqueta, claro. Es un gran tema y Dami, quiero que lo desarrolles a la mesa, porque la gente dice, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? Siguen preguntando, y eso es bueno porque el público se renueva. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se hace con la sangre del propio paciente y no reconoce edades, sexo, religión, nada. Puede hacérselo de un chico que está en las inferiores de un club hasta un abuelo, tengo el más añejo que tengo yo, 97 años. Se usa para lesiones ligamentarias, musculares, articulares, de cartílago y trastornos en consolidación, por ejemplo, de alguna fractura. Pero también se usa para la belleza, ¿no? Claro. Porque algunos se lo ponen surge en el pelo, desde la odontología, cuando los odontólogos tenían que poner implantes y no había stock óseo en la boca. Entonces el plasma lo que generaba era, en ese caso se usa gelificado, el que usamos nosotros los traumatólogos es líquido. Se ponía, se le generaba hueso, metían el implante y agarraba el tornillo para que entiendan el hueso. ¿Y después fue pasando diferentes etapas. Llega la traumatología, llega la estética, llega, hoy está, se usa mucho también en oftalmología para todo lo que es ojo seco. Wow. Y cada vez sigue habiendo, obviamente es un sinfín, porque las estadísticas se van dando con el tiempo en base a la evolución de la gente. Los tratamientos también se va viendo su efectividad con el tiempo, no hay soluciones mágicas. Entonces muchas veces son protocolos de tratamiento. Y en el deporte de alto rendimiento también está a prueba. ¿Por qué? Porque el deportista de alto rendimiento o funciona o no funciona. En cambio con un abuelo como que tenés más tiempo para evaluarlo. Pero sí, por ejemplo, yo soy el médico de Paula Pareto y demás, entonces ahí con Paula y con deportistas de élite, o sea, el resultado tiene que estar, porque si no está... Sí, okay, sí, estar en plena... No ahora, sirve. Como para que la entienda mucho la gente que está preguntando, el proceso es... Bracito, saca sangre. El paciente llega al consultorio, está la técnica de hemoterapia, le saca sangre, depende de la cantidad a aplicar, sacará más tubitos, son dos tubitos, tres tubitos, no se asusten. Sí. Eso se pone una máquina especial que centrifuga a altas revoluciones por minuto. Cuando las centrifugas se van separando los fragmentos de la sangre y las plaquetas, que yo digo son los muchachos de mantenimiento, son las que se quedan arriba, van para arriba. Lo que hace la técnica es con una pipeta tomar esas plaquetas con un poco de plasma. Plasma, para que tengan la idea, cuando se centrifuga tiene el color de la orina. Claro. Sí. Sí, es amarillo, es lo que hace que la sangre sea líquida, porque los otros son componentes celulares. Se saca ese componente que es la uña de plaquetas más el plasma, que es lo amarillito. Por eso normalmente el plasma tiene un color ámbar, tiene un color anaranjadito claro, no es rojo como la sangre de glóbulo rojo. De hecho, no se usan los glóbulos rojos para este tipo de tratamiento. Y se coloca... Se activa, anteriormente se activaba químicamente, pero debido a algunas cuestiones de sinovitis a nivel de las articulaciones, ahora se activa a través de una luz LED de diferentes frecuencias, ¿sí? Que todavía potencian más el tema del plasma, sobre todo los mediadores del dolor, las citoquinas y demás. Y eso se aplica... ¿En cualquier lado se puede donde aplicar? Donde sea. Pero músculo, para, en algunos tendón, lados, ligamento. ¿Qué beneficio hay? Porque muchos ahora se lo hacen en el pelo, ponele, en la cara. Bueno. Vos dijiste en los ligamentos. En estética se usa para, a ver, la gente dice Botox, no quiero relleno, no. ¿Qué pasa? Sí. Esto no tiene nada que ver ni con una parálisis como es el Botox, ni con un relleno como son los ácidos hialurónicos que se ponen hoy en la cara. Sí. Esto lo que hace es rejuvenecer la cara, mejorar la tersura, este diálogo lo que dicen los esteticistas, sí, la luminosidad de la cara, la tensión de la piel, pero no es un tema estético. ¿Y qué pasa con las personas anémicas? ¿Se pueden...? Sí, es buena pregunta, porque el anémico se ve.
Porque cuando le haces en el centrifugado se nota si está más... Es más, le decís, ¿qué pasó? ¿Estás anémico? Claro. O se ve también, ¿qué pasa con el colesterol? Pero porque se ve más lechoso o menos lechoso. Sí, 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 no. Claro, no. Acá se usan las plaquetas. Lo que va a tener un anémico es quizá menos cantidad de plaquetas, por lo tanto, en vez de sacarle 2 tubos, le tenés que sacar 4. Okay. Claro. Sí, no es un tema anémico que no... A ver, no existe... La otra, buenísima la pregunta tuya, porque no existe contraindicación. Paciente con cáncer, HIV... trasplantado, hipertenso, con monorrenal, o sea, con un riñón, no tiene nada que ver. El tratamiento es 100% autólogo del propio paciente. De hecho, hay un proyecto que es en el paciente añejo. Yo digo añejo, digo viejito, con cariño. Okay. Las plaquetas son más viejas. ¿Por qué? Porque un paciente de 70, 80 años. Entonces, lo que se está evaluando todavía no, que es lo que se viene, es la donación de plasma joven a un paciente mayor. ¿Por qué? Porque como dice mi maestro Miquel Sánchez, el médico del Rafa Nadal, le suena al Rafa, ¿no? Sí, obviamente. Se retiró hace poquito. Bueno, el Rafa si no hubiera hecho plasma se hubiera retirado hace 10 años atrás. Miquel Sánchez dice que hay entre un 25-30% de plasma no respondedores. No es que todo el mundo responde, no hay tratamientos infalibles en la medicina. Pero sí se está evaluando eso, que el no respondedor, que generalmente es una persona mayor, tenga la posibilidad de que alguien tenga un donante joven. Y la pregunta es, ¿no hay rechazo? Muy raro, porque casi no se utilizan glóbulos rojos. Los rechazos se generan cuando hay glóbulos rojos. Sí, lo mismo pasa con las células madre que en un momento hablamos. Cuando son células madre de cordón umbilical, vos te podés poner una célula madre de un congoleño, de un japonés, de un chino o de un hindú. De hecho, yo tengo 2 chilenitos en mi ser. O sea, no existe posibilidad, digo Chile porque me dice el tratamiento en Chile, no existe posibilidad de rechazo. Y en la plasma tampoco. Es muy raro, pero todavía no está, digamos, científicamente demostrado cómo o qué tipo de controles hacer. Pero lo que se viene es en aquel viejito que yo me hice plasma, no me sirvió. Ojo el tema con los protocolos. Claro. Porque hoy hay muchos fantasmas en las redes sociales. ¿Sí? Hoy te venden un departamento en una red social. Yo veo mucho por ahí las mujeres menopáusicas que por ahí tienen artrosis. ¿Eso también funciona? Toda patología ligamentaria, cadera, muscular, articular y ósea es pasible. Todo. Discopatías lumbares. Vamos de hombro para abajo. Hombro, codo, muñeca, cervical, dorsal, lumbar, cadera, rodilla, tobillo, dedo gordo del pie, qué sé yo, una risartrosis del dedo. Pero Dami, ¿qué es lo que mejora? Digamos, haciéndote el plasma. Por ejemplo, tenés... El plasma tiene tres funciones fundamentales. Es cicatrizante, reparador y regenerador. Cicatrizante, ¿por qué? Por ejemplo, en un desgarro. Está demostrado que en el alto rendimiento, digo en el alto rendimiento porque nadie se va a hacer un plasma por un desgarro. Claro. Si yo lo veo en los jugadores de fútbol que vienen y decían, no quiero jugar la semana que viene. Está demostrado que el plasma en pacientes jóvenes con lesión muscular, que es una lesión del músculo, se rompe. Sí. ¿Sí? Puede haber diferente grado de lesión. Mejora entre un 40 y un 50% el tiempo de recuperación en tiempo. O sea, si un desgarro tarda 3 semanas, vos con un tipo que le hiciste plasma tiene 12 días. Wow. ¿Sí? Regenera. Por eso es el secreto del deporte de alto rendimiento. ¿Sí? Por eso desde Messi para abajo todos son, en algunos casos... fanáticos, toda la gente de la UFC, gente de lesiones severas, todos son plasma dependientes y célula madre dependiente. Porque la célula madre ya nos estamos yendo a un upgrade, estamos yendo a Harvard. Sí, pero primero empecemos con la universidad de acá. Ahora, empecemos con la UBA, después nos vamos a Harvard. Cuando tiraste lo de Nadal, que si Nadal no se hubiese hecho esto... Absoluto. ¿Qué es lo que tenía Nadal y dónde se lo hacía? Que no tuvo Nadal. Que no tuvo, ¿no? Que no tuvo el Rafa. Porque por él, ¿por qué no lo implementó del potro en ese caso? Qué buena pregunta. Bueno, está justo con el tema del potro. Tema del potro. Ahora le damos 2 palabras desde el potro. Nadal tuvo fundamentalmente lesiones a nivel de la cadera, lesiones a nivel de la rodilla. Él tuvo muchísimos problemas en las rodillas. Que como verán, Nadal muy pocas veces entró a quirófano. Teléfono para del potro. No todo es pasible de tratamientos quirúrgicos. No todo. Y si ustedes vieron no voy a hacer un spoileo, pero si ustedes vieron el documental de Federer, ¿sí? En Netflix, se dice en la aplicación, sí. Federer dijo en un momento, y es literal, yo sabía que el primer día que entraba a quirófano era el principio del fin. Sigue, no me equivoqué. Federer, cuando se opera por primera vez, dejó de ser Federer. Y así, bueno, siguió jugando hasta que tuvo que abandonar. Y así todos, cada vez que cada uno entró en quirófano, la cosa se complicó. Nalbandian abandonó
el tenis. Guillermo Coria abandonó el tenis cuando lo operaron del hombro. Murray se hizo reemplazo de cadera, al poco tiempo nunca fue Murray. ¿Y eso por qué? Djokovic, por ahora, por suerte, no entra a quirófano. Sí, se entró a tocar una rodilla y ya lo ven que está con una rodillera todo el tiempo. Claro. El próximo que se va es él. Del Potro tuvo la mala suerte. Y a ver, también hay que tener un poquito de suerte. Sí. Y asesoramiento adecuado. Claro. Vos no podés ir 8 veces a operarte un quirófano. A ver, muchacho, cualquier hijo de vecino. Vas 2, vas 3, vas 4, se terminó, no me opero más. O sea, él dijo, lo dice en este, en el video este que subió en Instagram. Claro. Iba, me fui, ustedes no saben. Menos mal que no nos enteramos, porque cualquiera te dice flaco. ¿Y eso puede ser muy comercial o a qué se debe? Qué buena pregunta, te estás metiendo el dedo en la llaga. Vos. A ver. Es polémico, pero a ver. No, pero no, que son realidades. Primero, para la gente en general, como verán, la cirugía, amigos, cuanto más lejos estamos de un quirófano, mejor. Lo que no quiere decir, yo soy cirujano, de que la cirugía no sirve. A ver, yo no estoy en contra de la cirugía. Yo estoy en contra del negocio de la medicina. Y tampoco en contra. Okay. Pero yo no estoy de ese lado. O sea, hoy estoy harto de ver en la consulta pacientes que vienen y me dijo, no me miró, me vio la resonancia y me dijo, te tengo que operar. Hermano, si no sabés qué le duele, ni le preguntás. ¿Qué obra social tenés? ¿Cómo vos decidiste operar? El sistema médico necesita... cirugía. De rehabilitación, quirófano, implantes. Lo dice cuando mi maestro. Cuando te mandan 10, 15 sesiones a kinesiología, te hacen mandan 70, con la pelotita. Te ponen cositas 70 y sesiones de kinesiología. Exacto. Quédate en tu casa, chico. ¿Qué te hace el kinesiólogo? Ejercicio. Vale. Para el ejercicio me voy al gimnasio en la esquina de casa. Necesitan facturar. Y lamentablemente con Del Potro, obviamente es una persona reconocida, ni vamos a hablar que era Del Potro, obviamente, seguramente, no quiero opinar, porque si me dan sin opinar voy a empezar a decir cosas fuertes. Polémico. Que les gusta, en la radio les gusta que sea polémico. Sí. Y alguien le vio la billetera, porque si no, no lo jodas más. Pero basta, no lo jodas más. Salen de una y otra. Porque, doctor, lee la limpieza. Muchos preguntan, ¿me hicieron una limpieza? Para la gente, cuando le dicen limpieza, el término médico es toilette quirúrgica. Ajá. No lo digo yo, Dami Anciano, lo dicen los estudios, las estadísticas y las presentaciones. Cualquier paciente que entra a quirófano a hacerse una toilette quirúrgica, que es una limpieza, entra con el artroscopio limpio como si pasa un plumero. Si yo paso un plumero acá dentro de 2 días, tengo basura de nuevo. No sirve para nada. Entonces, está demostrado que no sirve para nada, y no solo que no sirve para nada, que el paciente después de ese procedimiento está peor que antes de entrar a quirófano. Y ahí cobraron todos. El médico, el sistema, el kinesiólogo que rehabilitó, y el pobre paciente viene al consultorio y llora. Sí, a mí mandó un psicólogo. Porque no, o sea, es... Y aparte, pero tiempo hay muchísimo, también, ¿no? Estoy harto. Mi mujer me dice, Damián, todo el tiempo estás hablando de los juegos. No estoy dando nombres, pero me tienen harto. A mí me sorprendió cuando dijo que no podía subir las escaleras. ¿A vos te parece? Bueno, Bati se decía, me meo encima. Sí. Claro. Yo creo que igual que con él hay un caso particular en cuanto también en el nivel que llegás, la parte deportiva, lo que vos querés, dónde llegaste no llega cualquiera y querés tratar de perdurar lo que más puedas. También por eso se sometió a tanta cantidad, pero digo, es... Y está viendo que no va. Y aparte él piensa, a ver, también fue y se operó en Basilea con el cirujano de Federer. No me acuerdo el nombre del médico. Federer, del Potro. Es que... Ah, si nosotros, y Nadal es Nadal. O sea, cada uno, por más que vos te operes Favaloro, que para descanse igual operaba corazón. No es que te va a operar Favaloro y cada uno tiene su genética, sus factores hereditarios, su conducta, no nos olvidemos de la conducta, su mentalidad. Sí, Nadal Nadal puede ser un talentoso en el tenis, pero lo que hacía la diferencia es su mentalidad ganadora. Claro. Te pasaba con una planadora. Vos ves a algunos jugadores, no quiero dar nombre, pero algunos argentinos ganan el primer set, el segundo se pusieron abajo y se le fue el partido. Tal cual. No tenía el partido dominado. Tuvo 4 match points, perdió los 4 match points y perdió el partido. ¿Cómo se vio? ¿Dónde está? A Nadal eso no le pasa. O no le pasaba. Hay jugadores acá que tiran la chancleta. Por eso hay que ver cómo lo llevaron, qué apoyo tenía, quién lo aconsejaba. Mal aconsejado. Si me preguntan a mí, sin conocerlo, tuve algún acercamiento por ahí. Mal aconsejado. ¿Cuántas? Hermano, Ocher tiene un tablero de tatetí en la rodilla. No la conozco, la rodilla. Pero yo sí lo puedo decir, por ejemplo, el Turco Asad. ¿Te acordás del Turco Asad? Sí. Jugador de Vélez. Goleador, campeón de la Copa América y campeón del mundo. Gol en la final contra San Pablo y gol en la final contra el Milan. El Turco me vino a ver al consultorio hace poquito, yo la conocí hace antes. Le hicieron un tablero de tatetí en la rodilla.
y encima está un poquito excedido, hoy obviamente no juega al fútbol, sí. Le hicimos un tratamiento y el turco dice, yo te hubiera conocido antes, Damián, a los 29 años sigue jugando. No sé si seguía jugando. Obviamente en esa época no había ese tratamiento, pero lo operaron y le terminaron la carrera. Un tipo que podría haber pasado a Boca, porque estaba en trámite para jugar a Boca, y después iba a Europa. Hoy el tipo no pudo jugar, a los 29 años tuvo que dejar el fútbol. Y así hay una cantidad de gente que ustedes ni se enteran, jugadores que están, aparecen y de repente desaparecen. ¿Qué, se los comió la tierra? No, algo pasó. O se lesionó y no volvió nunca más. O no encontraron el... Hay que tener también suerte. Esa es una realidad. Lamentablemente en la medicina, uno dice, ¿te parece suerte? Sí. Porque a veces te pueden atender mejor en un hospital público que en una clínica privada. No tengas la menor duda. Puedo dar fe de eso porque me pasó hace un año y me fracturé el brazo en un accidente de ciclismo. Me rompí totalmente el radio y me había quedado sin obra social. Así, y estaba en medio de la nada. Y caíste en un hospital. Así que tuve que caer en muchos hospitales públicos. Y me tenían en un público y la cirugía que me hicieron ahí fue increíble y rescataron mi brazo. Es así. Pero, ¿qué fuerte decís? Es complicado, muy complicado. Pero estos temas, hoy, el mensaje es hoy, así como lo que le pasó a Juan Martín, hoy todas esas cosas siempre se pueden mejorar. Claro. O sea, obviamente esto toma trascendencia porque es del potro y un tipo que tira que no puede subir la escalera, que no puede manejar a Tandil, que tiene que bajar. No tengo duda que le pasa. ¿Por qué? Ahora me preguntan, ¿qué es lo que le pasa a del potro? Del potro lo que tiene, obviamente, hoy le genera una artrosis de rodillas, ¿sí? Tiene una patología degenerativa que duele. Eso le quedó ahora... Para siempre, forever. Claro. Lo que no sabe del potro, y le mando un mensaje, ya le mandé un mensaje anteayer. Yo lo veo entrenando en el mega del potro, siempre. Mira. La patología degenerativa, que es la artrosis, que puede tener del potro porque está provocada por 8 cirugías, como la que tiene tu abuela, provocada por el paso del tiempo. ¿Sí? O un gran atleta provocado por el desgaste que tuvo cuando fue atleta. Eso hoy se mejora. Pero esto es sí o sí, no porque lo diga yo. El tema es que tiene que estar asesorado qué es lo que tiene que hacer. Se terminó de entrar a quirófano, muchachos, basta de quirófano. A ver, no me llaman del potro, me dicen, me ofrecieron hacer una novena cirugía. Bueno, si entra en quirófano, es realmente, o sea, no cabe calificativo, muchachos. Hay gente que le encanta sufrir, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces te vienen a decir, ¿hace cuánto le duele, doña? Y hace como 5 años. ¿Y qué hizo durante estos 5 años? Y vio, me dejé. Fui a un quinesiólogo, fui a este, fue al otro. Es verdad que te estás diciendo en serio que hoy yo soy profe, tengo un montón de alumnos, y es verdad que la primera respuesta hoy, no demos nombres, pero está buenísimo, es a quirófano. A quirófano, sí. Pero pará, haceme un diagnóstico primero, ¿qué puedo hacer previamente? Ni te tocó. Por eso mi señor, lo digo porque después ella quiero que vea esto, porque se la agarra. Okay. No me gusta que digas de lo... Yo primero, ustedes vieron que yo acá no nombré a nadie. Nadie. No, yo hablé en general. Puedo mandar hasta con número de DNI. No voy a hacerlo. Perfecto. No es mi forma, pero sí tengo que decir qué es lo que está pasando. Claro. Vas a la consulta médica y el médico no saca la imagen del monitor de la computadora. Ni te mira, ni te saluda, ni se levanta, te toca o te da la mano o te abraza. Pues nosotros somos abraceros y besuqueros. Digo el latino y acá en el caso de Argentina. Y mira, lo primero que hace, esto consejo para todos, ¿eh? Hoy se lo dije a mi mujer y digo, lo voy a volver a repetir. Entrás a una consulta médica con tus estudios y lo primero que hace el médico, primero antes de saludarte y mirarte a la cara, mira el estudio. Sí, quirófano. Buenas noches, buenas tardes, gracias. No, la resonancia y mensaje también general. La resonancia es un vicio de la medicina de hoy. Wow. Lo que es la soberano es la clínica del paciente. Primero escuchá lo que le pasa. ¿Cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Dónde le duele? ¿Por qué le duele? ¿Qué te pasó? Escucharlo. Claro. Escuchar al paciente. Sí, sí, sí. Sí. Segundo, empatía, revisarlo. ¿De dónde viene? Vamos todo, a la camilla. ¿Viste? Lo revisás. Pim, pim. El diagnóstico ya está ahí. Sí. Tiene que ser muy malo para no sacar el diagnóstico ahí. Pero bueno, puede pasar. ¿Sí? Si tenés duda, ahí te vas al estudio. ¡Nunca! ¡Nunca se mira un estudio de entrada! Sí, siempre sí, sí, de salida. Y la otra, nunca se opera una resonancia. Se operan pacientes. Muchacho, para el que está viendo, doctor, ¿usted opera resonancia? Dedíquese a otra cosa. No. Se operan pacientes, wow. No se operan resonancias. Esto guardado. Es muy claro. Y la otra, resonancia. Me hicieron la resonancia, tengo un menisco roto. O sea, no me dijeron que me tengo que operar. Tengo el manguito rotador roto. Primero, la resonancia tiene falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que ve lo que no está y a veces no ve lo que está. ¿Qué quiere decir? Que Dios. Vos lo tenés que revisar y si te queda alguna... Y a veces yo te digo la verdad, ¿eh? Y esto, acá, a plena sinceridad, a veces la gente viene, parece que fue a un drugstore, ¿viste? Viene con estudios.
hasta del abuelo. Ya terminamos, vine con los estudios. ¿Qué hace? Le veo los estudios para que no se me calienten. Pero no porque yo quiera verlos. Lo hago para que diga, ah, que este doctor es un pedante. Como fui a ver 8 traumatólogos antes, me lo vieron todo y él no lo quiere ver. Sí. No sirve. Hay que ver a los pacientes y no a los estudios. Dami, la verdad, te agradezco muchísimo por venir. Me están haciendo cine porque tenemos que entrenar, tenemos el programa muy cortito. ¿No? Sí, por acá no me están. Voy, ¿eh? Pero, pero la verdad te quiero agradecer por venir y después tenés que volver. Porque la verdad que sos el uno. Me encanta cómo hablas, cómo simplificás. Esto es pasión pura, no es medicina, es pasión. A mí me faltó preguntarte la famosa, pero después de la cirugía, el si no hay quédate, nada quieto, quédate quieto. Nunca. Sí, sí, sí. Somos movilidad pura. Lo respondió. Ya está, me voy tranquilo. Ya está, no me maten, nunca. No me maten. Nunca. Dami, ¿dónde te pueden seguir? @ Doc Damianciano. Contesto yo, no hay un bot, no hay nada. Perfecto, contesto así yo. Me gusta. No me manden el testamento de la vida, pero yo siempre contesto. Dale, mil gracias, Dami. Gracias, te veo la vuelta. Chau, bueno, chau. Y a ustedes, antes de ir a entrenar, les quiero decir lo siguiente. Un león en el bosque, la nueva serie protagonizada por Julieta Cardinali, Federico de Elías, Carolina Copeliff, Julián Ceretti y Lucio Eliet, ya está disponible en On Demand de Flow. ¡Mirá! Ese que ven ahí es León, el más chico de mis hijos y el más especial. León prácticamente no habla. Es como si la mayoría del tiempo llevara un caparazón invisible. Nos mudamos hace 2 años con la intención de cambiar de vida, pero nada está saliendo como lo planeamos. Ya no sabemos quién tú eres. Gran serie, la tienen que ver y les voy a contar que la serie es una historia de una familia que atraviesa la tormenta de tener que luchar contra un sistema luego de tener a su hijo, León, haya sido desplazado del colegio debido a que presente una condición de espectro autista. Así que súper recomendable, ya está disponible en Flow, un ley en el bosque, un león en el bosque. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, vamos a convertirnos en leones. Vamos a convertirnos claro, en leones. Claro, escuchame. Mira, tenemos unos 10 minutos. Dale, no, sigo, sigo, porque la otra así es que estamos, viene, Lucas nos mató. Bien. Así que vamos a ver. Piernas ligeramente flexionadas. Bien. Bien, vamos con el famoso crunch. Casi entero, me siento hasta acá. Bien. Hasta que el cuerpo llegue a una especie de B corta. ¿Cuál vamos. Sería el error? Que ahí me pongo de costado, es buscar con la frente las rodillas. Esto perfecto. No lo hagan bien. Nunca más. Hasta que el cuerpo quede una B corta. ¿Arrancamos? Bien. Dale. Vamos. Va, dale. Va, paso. Y empezamos a... Che, me quedé, música, me quedé recalculando, ¿eh? No, es que la pregunta Dios que tenía mío, era increíble. Esto es por tiempo así, podemos charlar. Ey, tiene un montón de preguntas. Vamos. Yo también. Tenía un montón. Yo también tenía muchas preguntas. Va, va a volver. Pero escúchame, ¿sí? No me pasa de pelearme todos los días con alumnos que me dicen me tengo una cirugía y me dijeron que tengo un mes de rehabilitación, de estar parado. Pero hermano, parado, ¿viste? Te operaste el brazo, tenés piernas, tenés abdominales. Sí, sí. Lo acaba de decir recién. No, y otra cosa, es que, no tocamos. No tocamos en vos contarle tu rehabilitación. No, ay, eso estaría buenísimo. Iba con, yo te vi en la cirugía, ibas con un brazo a entrenar, boludo. Sí, a los 4 días de la cirugía. Claro. Bien, lo hacemos un poco más complejo. Manos acá, cerca de las orejas. Al poner las manos acá, hacemos más peso, ¿bien? Y por principio de palanca es más complejo. Si me cuesta subir, dejo las manos acá en el pecho. Y si me cuesta subir, puedo usar estos brazos como una especie de balanceo. Pero las manos acá son más complejas. Lu, ¿y a veces posiblemente te duele la lumbar cuando haces esto o no? No debería doler lumbar. Okay. Si llega a doler lumbar, sí. Primero es que eso ya, como hablaba el doc, algo está pasando en esa la zona. Bien. Entonces, ¿qué haces? Un crunch básico, cortito. Descansas un mes. Acá. No. No había entendido nada. No entendió nada. Bien. Jamás descansar un mes. Venimos bien. Eso. Fácil. Ya estos amigos lo habrán hecho siempre. Uy, entonces, queman. Repasemos cuál era el error. Llevar la frente a la rodilla. Para adelante. No. Yo con que el cuerpo esté en una posición en diagonal. Está súper. Está perfecto. ¿Y le puedes tomar peso o no? Obviamente que ahora empezamos, sí. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. Alto. Solamente ahora mantengo. Vamos. Bien. Ah, bien. Es. Mano atrás de la cabeza. Esto isométrico. Vamos a aprovechar a contraer bien la parte del abdomen. Estiro, relajo. Relajo, relajo, relajen todo, respiren profundo. Y vamos de vuelta contra el abdomen. Se van a despegar las escápulas y mantengo ahí. Vamos. Hago foco en la contracción propia del abdomen. ¿Bien? Este me encanta porque es sin esfuerzo, pero estás haciendo un montón de fuerza en realidad. Me quema. A mí también. Queda poquito.
Acuérdense, contraigo el abdomen como si fuera a recibir un golpe. Contraigo. Bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aflojo de vuelta, estiro y ahora vamos a hacer un poco más complejo. Bien. Vuelvo a subir, vamos. Y ahora voy a empezar a subir las dos rodillas a los codos y estiro, lento y apoyo. Bien, ahí va. Ah, no, te mata. Uf. Un debate que tenemos con los profes, bien, por lo general es, a ver, nosotros tenemos tres músculos abdominales. Sí. Bien, recto, oblicuo y el transverso. De los cuales esos tres, solamente dos son los que participan de una forma voluntaria. Ajá. Estamos trabajando el recto abdominal, que son los famosos ravioles que tenemos. Ajá. Pero en base a qué movas primero, trabajan más una parte que otra. Bien. Si nosotros relajáramos, y pruébenlo, miren, relajamos, apoyamos la cabeza, ¿bien? Y solamente trabajamos con la rodilla, ¿bien? Y levantar las rodillas. Estamos trabajando el recto abdominal, pero con mayor hincapié en la parte de abajo. Claro. Bien. Ahora, si yo a esto le agrego otra vez, subo y contraigo, estoy trabajando el recto abdominal y de forma pareja estoy trabajando la parte superior y la parte más de abajo. Bien, es más completo. Lu, ¿y qué pasa con el psoas? Que muchos dicen que este movimiento por ahí trabaja. Sí, te jode mucho el psoas, decían, es verdad. Y en realidad creo que, bueno, yo lo hablo en mi método de trabajo, ¿qué pasa que estamos tan acortados? ¿Bien? Porque en realidad este movimiento duele por el acortamiento. Para mí sí. Sí. Es lo que venimos trabajando con los médicos. Vamos, cinco más. Bien. Se resiente este. Sí. Tres. Vamos bien. No hay que hacer mucho brusco el abdominal, sino con control. Y esto más o menos 15 minutos, tres veces por semana. Vas a tener una diferencia. Bien, ahora vamos a usar las manos en el suelo o si te duele la cintura, manos abajo de la cola. Bien. Piernas extendidas y vamos a buscar llevar las rodillas a los hombros despegando la cola. Bien. A ver, repito, ¿qué estaría mal? Esto de levantar las piernas. Ay, sí, que lo he visto en el gimnasio. Le dicen vela. Señora, ¿qué hace? No. La vela sería poner una postura por ahí de yoga, porque está bárbaro. Hace mucho así. Ahí. Y tiran el cuerpo para arriba. Como que dicen, yo a todos les pregunto, che, pero ¿y qué? ¿Por qué lo haces? No, porque hago así, inferiores, superiores. Acá el objetivo, sería, a ver, vela es una postura de yoga, que la conocemos. Acá el objetivo sería que trates de despegar todo el cuerpo, pero la rodilla bien pegada cerca de los hombros. Buscar una gran flexión, ahí va. Y estiro y apoyo, y pauso. Me concentro en la contracción. Despego la cola todo lo que puedo, extiendo. Si yo quisiera que esto fuera más intenso, lo pueden probar ahora, no apoyo los pies en el suelo. Estiro, no apoyo. Van a ver que ahí es más complejo. Saqué esos microsegundos de descanso. Me mata, ¿eh? Y es tan importante entrar a la zona media. Y el core es el núcleo del cuerpo. Es clave. Alto. Vamos ahora con oblicuos, bien, el más conocido. Bien. Cruzo una pierna. A ver, ¿cuál es el error? Sí. Que la gente se obsesiona con llevar el codo a la rodilla y hace esto. Sí. Me se está re bien. No, no. Acá el cuerpo tiene que rotar como si yo quisiera saludar a mi compañera al lado mío. Apenas, ¿no? Entonces, tal cual. Vamos ahí. Eso. A mí me encanta hacerlo antes de los entrenamientos, por ejemplo, o las competencias. Está bueno para activar toda la zona. Tal cual, media. Una vuelta había venido un profe que se especializaba en abdominales. ¡Ay, mirá, que yo estaba! Ahí estaba. Y nos enseñó a respirar, Que la respiración hacía. Respiración que, diafragmática. Claro, clave, sí. Entonces, ¿y cómo te cambia? Acá repasamos, el brazo tiene que quedar fijo. Lo hago así, la pierna cruzada, queda fijo. No estoy haciendo este aleteo con el brazo, queda fijo. Ahora, en vez de poner así las piernas, si las pongo así, noto que labura igual, ¿no? Podés trabajar tal cual de esta forma. ¿Y esto así, esta variante? Esa variante también la vamos a hacer. Es así, está la... Pero empecemos con lo fácil, que era esto. Que la persona no se equivoque, que lo que tiene que rotar, cambio de pierna, cambio de brazo. Lo que hay que rotar es... Vengo más para acá. Ahí va. Es el tronco, o sea, todo mi peso va a apoyarse en el hombro contrario. O sea, si yo estoy teniendo mi cabeza con mi brazo izquierdo, yo tiro todo mi peso al hombro que está apoyado, el derecho. ¿Y qué se le pide a la persona? Que el brazo esté lo más extendido posible y el codo apuntado lo más afuera posible. Bien.
dejamos, como dijo Lea, de usar la rodilla como punto de referencia. Sigo rotando. Ahí va. Eso. Fíjense, yo no hago esto con el codo. No cierro el codo para girar. Sino, busco rotar todo lo que puedo. Ahí va. Pregunta para los dos, que ya que los tengo, y uno de cada palo. El hacer abdominales. Me baja la panza, viste, que la gran pregunta. Ay, sabía que venía por este tema. ¿Bajo la panza haciendo abdominales? No. No, la realidad acá es la alimentación, es clave la alimentación. Si vos te alimentás mal y hasta incluso estás comiendo más de lo normal, de lo que tu cuerpo gasta, vas a notar esa grasa abdominal. Por más abdominal que hagas, la panza no se te va a notar. Bien. Y déjame recordar que hoy tengo vivo en mi cuenta de Nutri. No me hagas que tocas ese tema. Y toco ese tema. ¡Vamos! También. Para decir la cuenta, está, ¿no? La cuenta de Sofía ahí. Nutri.sm a las 19:30 vivo. Bien. Cambio de ahora. Hacemos lo que propuso Sofi, que es el siguiente nivel, que es ahora, bien, voy a agregar, bien, el levantar la rodilla a la pierna contraria. Perfecto. Ahí. ¿Cuánto tenemos, Lelu? Vamos bien. ¿Uno? Listo. Eso. Ya tiene que... Uno más, dale. Mirá, entonces vamos a hacer uno y uno. Ahí va, mirá. Uno, apoyo. Me putea. Uno, apoyo. ¡Vamos! Dale, uno, apoyo, uno, apoyo. Lo puedo hacer más rápido si quiero. Bien. Ahí va. Bueno, gente, le dimos un gran programa, súper rápido, pero bueno, está bastante completito. Y completo, ¿eh? Muy completo, hasta abdominales, le trajimos Nutri, le trajimos traumatólogo. ¿Qué más? Traumatólogo vale oro, lo de hoy, en serio, gente. Va a volver, pues, Dami, claro, Dami, sí. Cada vez que viene es como que me quiero un programa entero con él. Sí. Sí. Aparte se nota la pasión, eso es lo lindo, ¿viste? Cuando sí, alguien transmite las cosas con pasión. ¡Uf! Cosa. ¡Vamos, que es lo último! ¡Ahí está, canción, me encanta! ¡Eso, subime, subí! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Último! ¡Dale! A ustedes les quiero agradecer por estar del otro lado, que la rompieron. No le leímos mucho el chat ni nada porque estuvimos muy a full, pero gracias por estar ahí. Luqui, mil gracias por esto, porque sos un genio. Sofi, genio los dos. Los veo en 15 días los dos, ¿no? Sí, obviamente. Y nos vamos haciendo abdominales. Quédense, ¿eh? Dale, 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 dale. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Woo!